Caminantes, bienvenidos a este, el segundo día en Duitama, Boyacá. Hoy vamos para Santa Rosa de Viterbo, un municipio que queda más o menos a unos 20 minutos de Duitama. Allí estaremos en Barlovento, que es un lugar que nos traerá unas experiencias nuevas increíbles. Todo al día, vamos para Santa Rosa de Viterbo, muchachos, con la fe de Dios, esperando que se despeje esa montaña y vamos a hacer parapente. Y ya nos encontramos aquí en Barlovento, el lugar donde haremos diferentes actividades también con nuestros amigos de Outdoor Travel. Barlovento se encuentra a 20 minutos de Duitama, en el municipio de Santa Rosa de Viterbo. Este municipio es hermoso y además cuenta con las montañas precisas para hacer las actividades que tenemos pensadas hacer. Bueno, caminantes, ya estamos preparados para hacer este vuelo en Santa Rosa de Viterbo, en Barlovento. Así que esperamos les guste tanto como a nosotros. Estamos con Outdoor Travel y vamos a disfrutarlo con toda. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Una aventura! ¡Una aventura increíble, caminantes! Esto ustedes lo pueden vivir aquí en Barlovento Parapente con nuestros amigos de Outdoor Travel en Santa Rosa de Viterbo. Una experiencia increíble, emocionante, indescriptible a la vez, caminantes. No se lo pueden perder. Gustavo, ¿qué va a hacer? ¿Y por qué eso no lo está haciendo? Va a escalar, papá. ¿Y por qué eso no lo está haciendo? ¿Cómo se llama esa disciplina? Vamos a escalar en un muro que tenemos acá en el voladero. No es tan difícil, pero pues sí pertenece al deporte de escalada en roca. Bueno, ya le puse el casco, que pues es primordial en cualquier actividad de aventura. Entonces ahora procedemos pues a poner el arnés pélvico, que es el que lo va a tener. Vamos a escalar en una modalidad que se llama yo-yo o top rock. Él va a estar sujeto desde el anclaje, entonces en ningún momento él va a caer, sino dado el caso se suelte de alguna presa, él va a quedar suspendido en la cuerda. Estoy preparado, caminantes, para hacer esta escalada, una escalada de un nudo de más o menos unos 19 metros de altura. Entonces, este es el nudo que siempre se va a usar en la escalada, que es el 8 doble y de repaso. Entonces, la ventaja de este nudo es que no es muy fácil que se suelte. No es muy fácil. No, mentiras. es bastante seguro, es el nudo certificado para la actividad. Bueno, listicos para subir. Listo, Gustavo. Entonces, repite conmigo, Dios Todopoderoso y Justo. Dios Todopoderoso y Justo. Si me caigo o me aporreo. Si me caigo o me aporreo. ¿Fue por mi gusto? No, ¿cómo que por mi gusto? Listo,
hasta dónde? Caminar 3 es bastante difícil, mucho más de lo que pensé. Llegué hasta ahí, hasta ahí, pero ya los brazos ya no me daban más. No, no podía más. La actividad de escalada, lo bueno es que compite uno contra uno mismo, entonces la idea es que uno se sienta de lo mejor allá arriba. Ahora sí, los que saben nos van a enseñar cómo es que es. Yo no sé, baila. Vamos a ver. Caminar entre ustedes lo acaban de ver, como un minuto, lo que nos demoramos Gustavo y yo en llegar a una de las primeras piedritas que se ven por acá. El que sabe, sabe definitivamente. Se aproxima la noche aquí en Barlovento Parapente y mientras vemos a nuestros amigos divertirse en este muro de escalada, porque ellos sí lo saben hacer, pues nos preparamos para pasar la noche aquí. Por eso vamos a ir a hablar en este momento con nuestro amigo Alirio, quien nos va a explicar un poco acerca de esta disciplina, de este deporte del parapentismo, y también por qué es supremamente seguro hacerlo aquí, en Santa Rosa de Viterbo. El deporte de parapente es igual que cualquier actividad de deporte de aventura, que conlleva algunos riesgos, desde luego si se saben controlar, si se trata con respeto las condiciones necesarias y mínimas de seguridad, es absolutamente seguro. Ya cuento yo con 15 años de experiencia volando parapente, soy instructor nacional de parapente, formé parte de la selección Colombia de parapente en la modalidad Curacy. Tuve la oportunidad de salir a competir, a representar el país en Europa y en otros continentes, y pues la experiencia se tiene, el sitio es adecuado, tenemos los personas capacitadas, tenemos el aval de la Federación Colombiana de Deportes Aéreos, el aval de la Aeronáutica Civil, también tenemos autorización para la utilización del espacio aéreo. Es de muy fácil acceso, estamos a 10 minutos de Santa Rosa de Viterbo por una vía totalmente pavimentada, entonces es adecuado para la práctica del parapentismo. De este modo, Caminantes llega la noche y nos disponemos a preparar un asado que hemos decidido hacer aquí a la luz de la luna, y por qué no terminar esta noche con unas canciones y con este caluroso momento que nos regalan nuestros amigos. Vamos a descansar porque mañana la aventura continúa. Caminantes, este es el tercer día en Duitama, Boyacá. Hoy salimos de Santa Rosa de Viterbo para el páramo de la Rusia. Esperamos les guste esta travesía.
más que turismo, nosotros tratamos de brindar experiencias a las personas, haciéndoles entender en estos ecosistemas que el mundo no es de nosotros, sino es un préstamo de nuestros hijos. Y si queremos que ellos disfruten de esto, pues lo debemos cuidar más de lo que los cuidaron para nosotros, para que ellos lo puedan ver tal y como nosotros logramos admirar, pues, esto tan bello, la calma, la paz que se siente en el páramo, no se va a sentir en ninguna otra parte. Recorriendo este lugar, el páramo de la Rusia, donde nos encontramos rodeados de frailejones, en donde nos sentimos minoría de verdad, nos damos cuenta de la importancia que tienen en el ecosistema. Son parte vital en el ciclo del agua. Por eso es importante cuidarlos, preservarlos, proteger estas zonas, porque lugares como estos no son muy fáciles de encontrar. Nos encontramos en la Reserva Forestal de las Lagunas Encantadas. Es la zona amortiguadora del Santuario de Flora y Fauna del Alto Río Fonce de Guanentá, sobre la cordillera oriental en el departamento de Boyacá. Una de las mayores importancias del páramo pues es que se encuentra solo en 5 países, en el trópico, sobre la línea del Ecuador. En ninguna otra parte del mundo se encuentran. Ellos son los encargados de captar el gas carbónico, el dióxido de carbono, y además de eso, de contener, de administrar el agua, pues, para otros ecosistemas. Estamos en medio de un páramo rodeado de frailejones, con lagunas que también nos muestran su magnitud y su importancia para la vida. El frailejón en lengua chibcha se llama guaque. Guaque significa hombre sabio. Entre sus muchas funciones, pues una importante para esta época es que el frailejón coopera con con detener el calentamiento global, ya que pues él es uno de los captadores de gas carbónico. Además, pues ayuda a controlar el recurso hídrico desde las partes altas de la cordillera hacia los ecosistemas de tierras más bajas. En el páramo de la Rusia pues encontramos tres, digamos que representativos, las podemos ver sobre el recorrido. Una de ellas es la Espeletia grandiflora, la Espeletia argentea y la Espeletia uribei. Sin embargo, pues tienen la misma forma, por eso se llama frailejón, porque cuando vienen los colonizadores, pues notan que en el claro de la luna la silueta de los guaques se veía como los frailes, los penachos de los indígenas. Entonces de ahí viene el nombre frailejón, del fraile. Se acaba esta aventura en Duitama, llena de deporte, llena de cultura, de arquitectura y de lo más hermoso de todo, llena de naturaleza. Este es el paisaje con el que nos despide Duitama. Hemos vivido 3 días
increíbles en los que no solamente hicimos buenos amigos, sino conocimos paisajes, conocimos naturaleza, aprendimos un poco más de todo el ecosistema del páramo. Nos despedimos en este hermoso lugar, rodeados de frailejones y lagunas encantadas. Queremos dar gracias a nuestros amigos de Outdoor Travel por habernos traído hasta acá, darnos a conocer estos lugares y poder llevarles las imágenes para que los conozcamos, porque lastimosamente ni siquiera habíamos tenido la oportunidad de ver una foto de este lugar. Los invitamos a que vengan a conocer estas hermosas tierras de Boyacá, que no se pierdan la oportunidad de vivir. Gracias, Duitama, por abrir tus puertas, tus paisajes, por mostrarnos la magnitud de tus grandiosas riquezas naturales. Caminantes, esta aventura continúa y aquí vamos. Imaginen despertar aquí en esta cabaña con una vista espectacular del lago de Tota. Caminantes, ya vamos a empezar el descenso.